Hola chicas, bienvenidas de nuevo a un videíto. Ahí estoy mostrando mi deshidratador de Mia Secret. Lástima que no se mira muy bien, pero ya lo conocen. Ya en otros videos lo he mostrado. Voy a hacer unas uñitas en punta Coffin. Les muestro cómo yo pegué mis tips en estileto que siempre me ven usar. Me encantan porque están muy, muy delgaditos y no tienen como esa forma C, que no sé, a mí no me gustan las uñas con la forma C o el tip en forma C. No sé, ese tipo de uñas se me hacen muy grotescas, pero me encanta la uña muy delgadita porque me hace ver las manitas como más delgadas, más finas, no sé, es mi idea, es mi forma de pensar. Pero respeto las otras, no quiero ni estoy atacando a nadie, ¿ok? Ahí el dedo meñique, me quedó un poquito más larga la uña, a la hora de limar lo hago más cortito. Y les mostré cómo con un tip estileto lo cortan por la punta y lo hacen coffin. Ese es el acrílico que voy a estar utilizando. Este es un transparente, un rosita transparente, pero yo no me imaginé que estuviera tan transparente porque no queríamos que se mirara tanto el tip. Queríamos que el color del tip sí resaltara, pero no se mirara lo que era la división. Entonces, lo que hicimos fue, yo lo que hice fue revolví este acrílico rosita que estoy utilizando en este momento con otro rosita que tenía, que era un rosita de Mia Secret, de esos que son covers. Entonces, revolví en partes iguales para que quedara como más transparente y volví a aplicar la segunda capa, porque como ven en la primera solamente estoy tratando de sellar mi trabajo, como siempre les he mencionado, por si nuestra clienta quiere agarrar su celular o quiere rascarse la cabeza. Entonces, antes de yo soltar la mano, me gusta sellar bien mi trabajo. Entonces ya mi segunda capa traté de mejorar el color. Eso, aquí yo cometo un error, es no haber limado los tips antes de aplicar mi acrílico, porque ahí es donde ven el problema. En la uña del medio ustedes pudieron ver que salían unos piquitos. Esos piquitos me pueden, si este fuera un acrílico color café o un color vino fuerte, entonces esos piquitos me iban a dar ahí un gran problema, porque esa parte cuando yo la lime no iba a haber color. Entonces aquí es donde aplico el acrílico que les platiqué que yo hice, que es mezclé un rosita con este rosita el rosa que yo estaba usando transparente para que diera otra tonalidad y pudiéramos cubrir un poco el tip, pero sin que perdiera ese efecto transparente, pero que en sí queríamos que se mirara rosita, pero transparente. Al final sí nos gustó mucho el resultado, chicas. Y pues espero que a ustedes también, son unas uñas muy sencillas, muy vendibles, que pueden llevar a su mesa. No se tardan nada en hacerlas, y más si tienen al alcance estos tips que ya les ahorran el trabajo de limado para formar el tip en forma punta bailarina o en estileto, perdón, coffin. Entonces, como es una uña estileto, ustedes nada más le cortan la puntita y pueden formar esa uñita coffin. Entonces sí nos ahorra bastante tiempo en la hora de una aplicación. Aquí, como pueden ver, yo estoy aplicando más gel, también más acrílico, perdón, para poder engrosar más mi uña, porque como estaban larguitas, la verdad sí deben de tener un gruesor un poquito más como si un poquito más que si fuera una uña muy muy corta. Entonces ahí la podemos hacer un poco más delgada. Eso, le estoy dando la fuerza a la uña y le estoy dando un poco más de gruesor. Espero que les guste este diseño, está muy sencillo, chicas, pero está muy bonito. Al final la hago resaltar el set con mis piedritas, que la verdad me salieron bastante caras. Porque son Swarovskis, pero supuestamente en color oro, cobre, algo así. Al final las van a mirar, chicas, ahí se las van a ahí le echan el ojo a ver qué tal con esas piedritas. No compré muchas, compré creo que los corazones compré nomás eran 10 y las otras creo que 50 piezas, algo así. Pero aquí vamos a limar. Aquí quise alejar un poco más la imagen para que pudieran ver
más a detalle cómo yo limo los laterales en las manitas de la clienta. Yo la verdad les quiero ser bien honestas, chicas, muchos de los motivos en los que las uñas se les caen antes de tiempo es de que nuestra clienta no se queda quieta. Esta clienta que yo tengo me encanta porque tiene aquí la que vino hoy, tiene sus dos manitas en mi mesa. No agarra su celular, no agarra su cabello, no se toca la cara, no se anda rascando ni nada. Ahí me deja sus dos manitas hasta que yo termino. Y a ella le duran sus uñas más de un mes. Y la verdad, eso tiene mucho, mucho que ver porque tengo clientas que casi les tengo que estar jalando la mano para que no me la suelten porque andan agarrándose el celular, andan agarrándose el cabello y pues ya todo lo que yo trabajé ya se contaminó. Y pues ya ve que siempre les he recomendado trabajar una mano, luego la otra, pero a veces es incómodo. Y estarle jalando la mano a la clienta y pues no lo podemos evitar y ese es uno de los motivos en los que las uñas a veces se nos caen antes de tiempo, chicas. Aquí quiero que miren en mi limado, casi quiero darles otro un tip, no sé si ya lo habrán escuchado en unos de mis videos anteriores, pero no se preocupen, chicas, por tratar de limar. Porque lo que nos debemos preocupar, lo que debemos de enfocarnos en nuestro trabajo es en tratar de poner lo mejor posible nuestro acrílico, porque el limado es solamente un complemento, pero lo más importante es nuestro aplicado de acrílico. Claro que podemos arreglar muchos nuestros detalles con la lima, muchos detalles, perdón, que se nos hayan pasado con la lima, pero el fundamento aquí, lo fundamental, perdón, es aplicar nuestro acrílico lo más perfecto posible. Yo no, a mí no me quedó perfecto y como ven sale mucha basurita, mucho pedacito grande que es el que mi punta carbide de safety, de seguridad, me está ayudando a limpiar y en la zona de cutícula debemos de tener mucho cuidado. Yo la verdad les voy a dar un tip. Cómprense su punta carbide que les va a hacer un gran favor. Consíganla como puedan, pero de verdad que sí les va a ayudar. Ustedes pudieron ver cómo yo limé muy cerca de piel, muy a gusto y formé mis uñitas bien fácil. Bueno, aquí ya sacudí, limpié y voy a pegar sus piedritas. Y quiero disculparme por mis uñas, están muy, muy feas, mis manitas muy resecas. Quiero agradecer de corazón, quiero agradecer a mi hermosa amiga Aimee Carolina Cavián, que me hizo mi primer set. De verdad, gracias, me encantó. Y yo me fui a hacerme un cambio de diseño y un relleno, porque ya las tenía larguitas, con mi hermosa amiga. Y se nos ocurrió hacer el video con mi hermosa amiga Leili, que ya lo he compartido con ustedes y seguramente ya lo han visto. Y me hizo también un relleno y un cambio de diseño. Me lo quité, chicas, porque me machuqué un dedo limpiando mi casa. Abrí un cajón y me machuqué el meñique y me arranqué casi la uña. Entonces yo lo que decidí fue quitarme todo el set completo. Y por eso es que de verdad, de corazón, chicas, muchísimas gracias a Leili. Muchísimas gracias a Aimee por haberme hecho mis uñas. Y los tuve que retirar porque fue un accidente lo que tuve, pero no lo hice porque no me hayan gustado. Sinceramente, de corazón, fueron los diseños, los dos, muy, muy hermosos. Espero estén mirando este video las dos para que sepan de verdad que yo lo aprecié mucho, como lo comenté en mi video donde grabé con ustedes. Y pues, de corazón, espero no se hayan molestado porque yo me retiré mis uñas. Aquí estoy aplicando mi finish gel. Me acaban de preguntar qué hacen para que las piedras no se les atoren en el cabello. Es contornear sus piedras con el gel para que eviten que queden huecos donde su cabello puedan entrar. No deben poner el gel arriba de la piedra. Creo que ya lo deben saber porque todas hacen hincapié en esto. No pongan el gel encima de la piedra porque no va a brillar. Aquí el final del resultado, chicas. Espero que les haya gustado. Es algo muy sencillo, pero muy bonito. Las espero en otro videito muy pronto. Saludos, bendiciones. Adiós.
Chicas, Lailita se quedó dormida, así que no va a haber saludos de Lailitas. Adiós. Next time.